Bueno, si usted se pregunta cuál será el panorama de las principales rutas del país, pues Juan Carlos Aquino de Provial estará dándonos a conocer detalles importantes en relación a esto para que usted lo tome en cuenta si va a salir de la ciudad de Guatemala rumbo a estas principales carreteras. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido a TN23. Y buenas tardes, Axel, y buenas tardes a todos los televidentes de TN23. Provial del Ministerio de Comunicaciones a esta hora está cubriendo algunas emergencias en las diferentes rutas del país. Tal es el caso de la ruta al Pacífico. A esta hora se está cubriendo un accidente que se dio a la altura del kilómetro 29, esto en el área de Amatitlán, donde una panel y un tráiler han colisionado. De este hecho, solo se reportan daños materiales. Ya nuestras brigadas están retirando los vehículos para que no afecten a los demás usuarios de la vía. También en la ruta interamericana también se está brindando asistencia a la altura del kilómetro 126. Esto, para los que conocen el sector, es en el área de Los Encuentros, donde un vehículo tipo sedán ha volcado en la cinta asfáltica. Tampoco se reportan daños a personas, pero para evitar ese tipo de percances, hacemos un llamado a los pilotos para que no abusen de la velocidad. También en la ruta al Pacífico, pero esto ya en la CA2 Occidente, la ruta que comunica de Escuintla hacia Mazatenango. Le comentamos que nuestras brigadas están trabajando, ya que acá ha volcado una jaula cañera obstruyendo los dos carriles que vienen con sentido hacia Guatemala. Hay tránsito lento en el sector, pero hay un carril reversible habilitado en el área. Para las personas que desean utilizar la autopista Palín-Escuintla, primero le comentamos que está lloviendo intensamente en gran parte de la autopista Palín-Escuintla, y derivado de la lluvia se ha dado también un hecho de tránsito donde un vehículo ha volcado a la altura del kilómetro 48. Nuestras brigadas, con ayuda de más personas, han puesto al vehículo en las cuatro ruedas para poderlo retirar de la vía. Para evitar ese tipo de percances, no abuse de la velocidad, y si está lloviendo, por favor, encienda sus luces. Esta es la información, Axel, que tenemos a esta hora, en la cual está trabajando brigadas de Provial. Bien, gracias, Juan Carlos Aquino. Antes de finalizar el enlace contigo, quisiéramos conocer si se van a programar reparaciones en diferentes carreteras del país en horas de la noche y madrugada para tomar en cuenta las personas que transitan a esas horas. Importante tu pregunta, porque se realizan trabajos, como todos saben, en la ruta al Atlántico. Ya están por finalizar los trabajos diurnos, pero a las 8 de la noche inician los trabajos nocturnos, y son trabajos que van con cierres de 2 horas. Se cierra de 8 a 10 de la noche, luego se abre 1 hora y así hasta las 4 de la mañana, para que lo tomen en cuenta las personas que van a viajar o que viajan en la ruta al Atlántico.